Curiosidades y anécdotas. Curiosidades y anécdotas hay muchas. Aquí las compartimos con todos vosotros. El pequeño libro de las grandes anécdotas de Gregorio Doval. 1. Gente de dinero y gente sin dinero. 1 y 2. Se cuenta que el general y estadista ateniense Temistocles II, 525-460 a.C., prefirió para marido de su hija un ciudadano pobre, pero instruido, antes que a uno rico, pero de notoria ignorancia. Cuando le preguntaron él por qué, él respondió con claridad de ideas: «Me satisface. Prefiero un hombre que necesite riquezas a riquezas que necesiten un hombre». Sócrates, 470-399 a.C., solía visitar a un hombre muy rico y un discípulo se atrevió a afeárselo. Si visitas a los ricos es porque te gusta la riqueza. Tus deducciones son como las de un niño que no ha llegado a la edad de la razón, le respondió el filósofo. ¿Qué me dices de los médicos que visitan a los enfermos? ¿Significa esto que les gustan las enfermedades? Y mañana seguimos con más curiosidades y anécdotas. ¿Te apuntas? Aquí estamos, esperándote.